Muy buenas tardes amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos miércoles ya 21 de febrero de 2024, con el gusto por supuesto de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le estaremos platicando de varios aspectos importantes dentro de ellos, lo que ocurrió en las primeras horas de este miércoles cuando un grupo de personas fueron a vandalizar las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas y llegó el heroico cuerpo de bomberos a eh, liquidar un incendio que se estaba presentando en estas instalaciones. En breve le voy a compartir toda esta información. Por supuesto que el acto fue condenado. Además le estaré dando detalles también de otros asuntos que tienen que ver con un tema preocupante. Y es que las plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas operan a solamente un 12% de su capacidad y de las 326 que hay en el estado solamente funcionan 116, por lo que se debe trabajar más en este asunto. Se acerca el mes de marzo y con ello también las movilizaciones por parte del de sector, en este caso femenino, se espera que para el 8 de marzo se puedan movilizar al menos nueve mil mujeres en Tuxla Gutiérrez que estarán exigiendo como cada año un cese a la violencia en todas sus modalidades permítame entonces arrancar esta tarde de miércoles con esta noticia y con esto que sorprendió en las primeras horas eh, tiene que ver con los ataques otra vez por cierto que han ocurrido en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana la madrugada de este miércoles, las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fueron atacadas por un grupo de jóvenes que llegaron a bordo de un vehículo blanco de tres toneladas. Se reportaron daños materiales. Pero no hay personas lesionadas de este hecho violento. María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional del instituto, confirmó que las personas llegaron compas a montañas y después comenzaron a aventar las piedras al edificio. Incluso, los sujetos se acercaron a arrojar material combustible y le prendieron fuego. De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el órgano local, en este 2024 se trata del primer ataque que se efectúa en las instalaciones del IEPC. Sin embargo, en junio de 2023 se registró un suceso similar. Vila Domínguez comentó que el año pasado se pidió un diagnóstico de seguridad del edificio y se espera que esta semana se lo entreguen, aunque este miércoles se llevaron la sorpresa de los actos vandálicos. En un pronunciamiento después de lo ocurrido, se informó que la organización de las elecciones se lleva a cabo sin ningún contratiempo. De hecho, fue el pasado 7 de enero que arrancaron las actividades de manera formal. Se informó además que el propio Consejo General está trabajando de manera permanente y colegiada, emitiendo las resoluciones y tomando decisiones que estén basadas en la ley. Las consejeras y el consejero electoral que integran el Consejo General del Instituto condenaron cualquier acto de violencia que pretenda empañar o alterar este proceso electoral. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Por cierto, mire, una buena noticia es que está incrementando la producción del maíz en el sureste. Vea el reporte. Durante el 2023, la producción de maíz registró una disminución en las regiones centro y norte del país. Sin embargo, en el sur sureste se reportó un incremento importante, en parte gracias al programa Fertilizantes para el Bienestar, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Tan solo en Chiapas, de acuerdo con el Servicio de Administración Agroalimentaria y Pesquera, se registró una superficie sembrada de 688.080 hectáreas de maíz, de las cuales se cosecharon poco más de 525.800, obteniendo una producción de 863.733 toneladas al 31 de diciembre de 2023 fertilizantes para el bienestar consiste en la entrega gratuita y directa de insumos para los cultivos básicos. Chiapas es el segundo estado a nivel nacional con más beneficiarios. Se beneficia a cerca de 300 mil productores. Adicionalmente, el programa Sembrando Vida ha aportado aproximadamente 600 mil toneladas de maíz al país, un alimento esencial. Esto se suma con Producción para el Bienestar, otro programa que apoya a los agricultores. En Chiapas, tan solo un total de 339,495 productores de pequeña y mediana escala de maíz, frijol, trigo, arroz, amaranto, chía y otros granos como el café, caña de azúcar, cacao, miel y nopal son beneficiarios de Producción para el Bienestar. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Por cierto, usted sabe que generalmente las comunidades indígenas pues son este grupo poblacional que es vulnerable en prácticamente todos los sentidos, incluso en el tema de atención médica. ¿Por qué? Porque muchos eh, no hablan español y necesitan de traductores cuando ocurre una emergencia. Fue parte de la temática que el día de hoy se abordó en el Congreso de Chiapas persisten retos para dar una óptima atención médica a las poblaciones indígenas debido a la falta de traductores. Fue el eje que se abordó en el Congreso del Estado de Chiapas en el conversatorio Lenguas Indígenas y Salud en la entidad. Durante siglos la población indígena ha sido discriminada por el Estado mexicano, profundizando los niveles de pobreza, marginación y desigualdad. Chiapas se encuentra ante una oportunidad histórica para construir un nuevo paradigma y resarcir esta deuda. Saúl Madrid Tobilla, coordinador estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, detalló que a través del Bienestar. En el año 2023 se atendió a no más de 800.000 mil personas que se reconocen como indígena, lo que representa el 37.4 del total de consultas, un porcentaje paralelo a la tercera parte de la población chiapaneca que habla alguna lengua mesoamericana. Durante el evento se expuso la iniciativa con proyecto de decreto eh, al cual se le va a adicionar un párrafo al artículo 7 de la Constitución Política Local para garantizar el derecho de la población originaria a ser atendida en sus respectivos idiomas a través de intérpretes en materia de salud, una iniciativa del proyecto de gestión de la comunicación de ITSHEL. La iniciativa respaldada por 10 diputados y diputadas fue presentada el pasado 19 de, 10, del 19 de diciembre de 2023 para su correspondiente trámite. La aprobación de esta representaría un avance fundamental hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Esto ante el reto de generar un presupuesto para que desde los hospitales hasta centros de de salud se tengan intérpretes de alguna de las 12 lenguas indígenas que tiene el Estado. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mire, un tema por demás preocupante en el Estado de Chiapas no tiene que ver con la escasez de agua, pero sí con el tratamiento. ¿Por qué se lo digo? Porque las plantas de tratamiento de aguas residuales solamente están funcionando a un 12% de su capacidad. Tomando en cuenta que el tema del agua se ha convertido en una agenda mundial, a tal grado que en algunos lugares se presenta escasez, el titular de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, confirmó que las plantas de tratamiento de aguas residuales en la entidad están operando apenas a un 12%. Otro problema que se enfrenta en torno a este asunto es que también se están contaminando los cuerpos de agua. Por eso es necesario que estos asuntos se puedan contrarrestar a través de la educación y las múltiples formas de preparación con las que cuenta la Escuela Nacional de Protección Civil. Muchos de los Tres que ocurren, refirió, giran en torno al agua, en algunos casos por la falta del vital líquido y en los otros por la abundancia. García Moreno explicó que la idea de llevar a cabo los trabajos preventivos es cuidar de este insumo que es esencial para la vida y para las nuevas generaciones. Afortunadamente, para el sureste de la República Mexicana, donde se encuentra Chiapas, no es un tema eh, tan crítico como en el norte, en el hemisferio norte. ¿Esto a qué se debe? Por la ubicación geográfica, Chiapas en el sureste de la República Mexicana está lo más cercano al Ecuador, por lo tanto, tenemos un régimen de precipitación importante. Los dos ríos más grandes de nuestro país están en Chiapas, me refiero a los Sumacinta y al Grijalba. Y esto, pues, es una gran fortaleza para nuestro territorio. Sin embargo, cuando abundan las cosas, no le damos la importancia que se requiere. Entonces, el agua para consumo humano no está siendo tratada adecuadamente. Muchas de las plantas de tratamiento de aguas residuales no están operando. Necesitamos como políticas públicas, reforzar esta situación, resolver esta problemática y también trabajar con la población en la cultura del agua. En Chiapas dijo se ha trabajado para organizar, capacitar y equipar los comités comunitarios de protección civil que están integrados por personas voluntarias que están al pendiente de las vulnerabilidades que pueden ocurrir en la entidad. Dijo que en Chiapas no hay un riesgo de desabasto de agua, pero sí se encuentra un problema con el tratamiento particularmente. En este tipo de infraestructura. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Oiga, por cierto, mire, le quiero comentar una información importante que tiene que ver en este caso con las actividades para el próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Se alista una movilización de al menos 9 mil. Personas, por supuesto, en su gran mayoría mujeres. Es lo que se espera para Tuxla Gutiérrez. Un reporte de mi compañero Andrés Domínguez. Ana María López, activista y organizadora de la marcha del 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, considera esperen más de 9.000 asistentes a dicha magna movilización en la capital chiapaneca. López informó de la Diana Cazadora como el punto de reunión para el inicio de la marcha en punto de las 16 horas, para después caminar hacia el Parque Central, estima terminarían a las 22 horas. Al mismo tiempo, insistió que la movilización es pacífica, que se pretende desarrollar para ese día. No obstante, pidió respeto para todas las personas ante dicha expresión. La activista destacó las 7 mil mujeres participantes en la movilización del año pasado. Sin embargo, para este año, esperen se rebase la cifra. Este año estamos esperando un contingente más grande, a lo mejor unas 9 mil mujeres. Lo importante es que año con año se van uniendo más mujeres, mencionó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Y bueno, antes de despedir este espacio informativo, permítame ahora comentarle parte de las actividades deportivas. Quedó conformada la selección de Box Chiapas rumbo al macro-regional de las Nacionales Conade, tras llevarse a cabo este fin de semana las contiendas del Campeonato Estatal Selectivo de la Disciplina, teniendo como escenario el Centro Integral de Boxeo Romeo Anaya, en San José, Terán, dentro de las categorías junior y juvenil mayor en ambas ramas. Al respecto, las autoridades deportivas felicitaron a las y los pugilistas que ahora tendrán la responsabilidad de representar a Chiapas en el macro regional, exhortándolos a dejar lo mejor en los recordados, recordándoles que las medallas se ganan en los entrenamientos. Además, felicitaron a los padres de familia por siempre apoyar a sus hijos en ir busca de sus sueños. Por su parte, entrenadores de diferentes municipios destacaron tras las competencias en las diferentes categorías, peso y rama donde se dieron cita un total de 41 pugilistas de los distintos centros municipales deportivos de Tapachula, Comitán y Tuxtla Gutiérrez, quienes demostraron su capacidad técnica y física para ocupar un lugar en la selección Chiapas. Asimismo, agradecieron el respaldo del Indeporte por llevar a cabo estas contiendas, eligiendo a los mejores para vestir los colores de Chiapas, siendo un total de 22 las y los pugilistas que se ganaron este derecho. En la categoría junior varonil, Luis Juárez Calix, Alan Gómez Hernández omar Guillén Mejía Didier Corte Guerrero, Ángel Hernández Ibáñez, Carlos Sembrano López, Ezequiel Culebro Quites, Jonathan Domínguez Santiago y Leonardo Madrigal Guillén, en la Junior Femenil, Zuria José Saldaña, Atsiri Gómez Morales y Margarita Ocaña Náfate, en la Juvenil varonil, Darío Trejo Estrada, Arturo Rosas Gómez, Christopher Jiménez Flores, Lisandro Orantes, Merino, Diego Champo Farrera, Leonardo Villegas, Julio Ayar Montesinos, Raúl Flores Romero y Amilcar Lara Méndez. Para la juvenil femenil, Mariana Ramos Montesinos. Mientras que como entrenadores serán Juan Escobar, Fernando Alvarado, Usiel Yoc, Omar Galvez, Martínez, Jorge Palazos Murias, Walter Yoc y Daniel Sánchez Guillén. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Con gran júbilo y muchas emociones, Chiapas se alzó con el título de monarca del cuarto campeonato del sureste mexicano Guerrero Jaguar, Élite y Torneo de la Amistad Muay Thai 2024, que organizó la Asociación de Muay Thai y Muay Thai Barón del Estado de Chiapas, con el aval de la Federación Mexicana de Muay Thai, efectuado del 16 al 18 de febrero en las instalaciones del Centro Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez. El certamen que reunió a más de 100 competidores de las diferentes categorías y ramas provenientes de 15 estados de la República Mexicana. Lo anterior fue informado por el doctor Juan Alejandro Beristain Sánchez, quien agradeció a cada uno de los atletas, entrenadores, padres de familia, autoridades y patrocinadores. De esta manera, aseveró que Chiapas se impone dentro de estas competencias, primeramente dentro del cuarto campeonato del sureste mexicano, de la categoría Élite, al conseguir un total de cinco cinturones de marca a través de Astrid Mariel Gómez Barragán, Damián San Fernández, Jenny Marlín Zavaleta, Juan Carlos Sánchez Toledo y Alejandro Villarreal Centeno. El segundo lugar de esta categoría correspondió al estado de Jalisco, empatando con el estado de México con tres cetros. Seguidos en el tercer lugar, el estado de Tabasco con dos cinturones y el cuarto puesto compartido con los representantes del estado de Hidalgo y Oaxaca con una faja cada uno. Destacó que los atletas chiapanecos se estarán preparando para estar presentes en la segunda sede que será en Tlaxcala para seguir sumando puntos en el ranking nacional. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. En nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo TVO Noticias de Cuarto Poder. Que pase buena tarde, buen provecho. Mañana a esta misma hora le estaremos esperando con más información.